Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. Desde hace ya varias semanas eh, conocen ustedes de una controversia que tienen empresas dominicanas con empresas costarricenses, lo que ha obligado tanto al Estado dominicano y al gobierno, su brazo ejecutivo, a tomar medidas, medidas de salvaguarda de productos dominicanos, en particular tejido tubular. Eh, y eh, también sacos de polipropileno el, gobi el gobierno y el estado costarricense que se ve afectado por la medida del gobierno dominicano pues eh, ha acudido a la Organización Mundial del Comercio que es la institución en la que se dirimen estas diferencias comerciales eh, tratando de encontrar una solución ¿no? un cápita que le llaman de solución de controversia ¿no? pues eh, Varios países de Centroamérica, pues, han respaldado a Costa Rica, entre ellos Guatemala, Honduras y el Salvador. Panamá está jugando una posición más o menos tratando de ser equidistante. Al parecer, eh, este impuesto que ha puesto la República Dominicana, que creo que será por unos 18 meses, 18, 18 meses, 18 meses eh. a partir del 18 de octubre. Eh, pues protege a las empresas dominicanas que han entendido que eh, estas empresas costarricenses no están cumpliendo lealmente con los eh, criterios de comercio. Naturalmente, eh, el Estado Dominicano tiene que proteger a las empresas dominicanas cuando otras en otros países pues violan los, los acuerdos. Pero para aclarar todo esto, para que podamos entender qué es lo que está pasando en el comercio, Conflictos muchas veces normales, recurrentes. Los hay entre Brasil y Estados Unidos, enormes. Los hay entre los productores agropecuarios contra los Estados Unidos y la Unión Europea por los subsidios que otorgan estos países. Es bueno que usted sepa que todos los días, todos los días, entre Estados Unidos y Europa se destina para la protección de los productos de origen agropecuario mil millones de dólares. Más de 300 millones, 300 mil millones de dólares. Al año. Todo esto genera conflictos. ¿verdad? De manera que los conflictos comerciales son el pan de cada día. ¿no? Eh, pues República Dominicana ha tomado esta decisión y para entender lo que está pasando, para que en cierto modo no digamos, bueno, pero este es un lío de las empresas dominicanas. A mí que me importa que empresas dominicanas tengan este problema con empresas costarricenses. Para entender lo que está pasando y veamos cuál es el papel, si ha actuado bien el gobierno o no, hemos traído un especialista, una de las personas más calificadas sobre este tema, que nos va a explicar en qué ha consistido este diferendo con Costa Rica y cuál ha sido el papel del gobierno de la República Dominicana. Estamos hablando del economista, experto aduanero, fue representante de aduanas ante la Organización Mundial del Comercio, José Rivas. José. Muchísimo gusto de tener por aquí un experto de tu categoría para que nos ayudes a entender bien, lo bien, que está pasando. Cuéntanos, José, ¿cuál es el problema? Bueno, eh, primero, gracias por invitarme. Eh, yo creo que tú presentaste ahí una buena introducción que me obliga a ampliar algunas cuestiones de manera un poco precisando algunas cosas. Muy bien. Bien, eh, ¿cuál es el problema? El problema es que eh, República Dominicana ha firmado varios acuerdos eh, de libre comercio y multilateral, como es el de la OMC, en el cual eh, tiene la posibilidad de eh, defenderse cuando existen las condiciones que justifican. Un, dar un paso de defensa. Uh -huh. Digamos que en el acuerdo bilateral República Dominicana-Centroamérica hay toda un, una parte dedicada a la salvaguardia. Uh -huh. En el acuerdo de Ere kafta hay también una parte dedicada a salvaguardia. Y obviamente en el acuerdo de la OMC, eh, una de las partes más importantes es el acuerdo de salvaguardia. Uh -huh. Las partes del acuerdo bilateral y del acuerdo, el del Dere-Kafta, está referida a la OMC. De manera que cualquier diferencia que se dé, hay que dirimirla en la OMC. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? Se confunde generalmente cuando se usa el instrumento de salvaguardia, o sea, de defensa comercial, uh -huh. con prácticas desleales. Okay. Las prácticas de desleales son otra cosa. Es el, el dumping. Okay. O sea, utilizar el, el dumping uh -huh. como mecanismo de, de comercio uh -huh. es una práctica desleal. Sí. O exportar producto que estén sometido a subsidio también es una práctica desleal. Uh -huh. Entonces, esos son dos tipos de mecanismos que son diferentes a la salvaguardia. Okay. ¿Cuándo se puede utilizar una salvaguardia? Uh -huh. Una salvaguardia se puede utilizar sencillamente cuando el incremento de las importaciones de un producto se da en proporciones tales que afecten a la industria nacional en el mercado nacional, obviamente, uh -huh. y cuando se puede demostrar que ese incremento de importaciones es lo que ha generado el daño que se le ha hecho a la industria nacional. Okay. Entonces, ahí bueno, se puede eh, apelar a la utilización del instrumento de salvaguardia. Para entender, José... O sea, llegado a un punto de las importaciones en un país determinado, este país tiene el derecho, ¿verdad? Tiene derecho solamente por el aumento de las importaciones, ¿verdad? Por, por, ah, una, por a un aumento extraordinario, extraordinario que sea lesivo. Que sea lesivo. Que, que se pueda que demostrar sea que sea lesivo. Sí, sí. Por ejemplo, okay. eh, no es en el caso de los sacos que uh -huh. se da esta relación de intercambio. En el caso de los sacos es mucho más grave, pero por ejemplo, el intercambio entre Costa Rica. Y República Dominicana es de 14 a 1. Es decir, cada vez que República Dominicana manda un dólar a Costa Rica, uh -huh. ¿verdad? Sí. Costa Rica manda 14 para acá. Okay. ¿Qué significa eso? Esos, esos 14 dólares uh -huh. que manda eh, Costa Rica es empleo en Costa Rica. Claro. Es beneficio en Costa Rica. Así es. De manera que de una u otra forma, cuando tú decías... Ah, eso es un problema empresarial, eso no nos compete sí. a nosotros. No, eso compete a la política comercial, a la política económica mm. y a la política social Correcto. que se aplique en un país. Entonces, Correcto. de una u otra forma, eh, es responsabilidad del Estado, cualquier Estado, velar porque los acuerdos. Y la relación de intercambio comercial se mantenga dentro de determinados niveles. Límites razonables. ¿verdad? Dentro de límites razonables. Ahora, sí. ¿qué es lo que sucedía con los sacos? Porque Exacto. yo te he hablado de manera general. ¿verdad? ¿Qué sucedía con los sacos? ¿Qué bueno, con los sacos sucedían muchas cosas. <laughs> sucedía primero que Costa Rica, desde, desde el principio, enviaba exportaciones de sacos a República Dominicana. <laughs> Dándole subsidio y subvenciones a la producción de esos productos allá. Okay. Eso fue demostrado. El, estado, el de estado costarricense subsidiaba a las empresas productoras de sacos. Sí, exacto. Okay. Exacto. Mediante un mecanismo encubierto uh -huh. de drawback, eh, o sea, de devolución de sí. impuestos, pero que eh, no podía localizarse a simple vista. Hubo que de hacer. Una labor de investigación inteligencia. en el terreno. Labor de inteligencia. Es eh, una labor de inteligencia para localizar dónde estaba el nudo y dónde era que estaba el subsidio que el Estado eh, costarricense le estaba dando. Pero esto que te estoy diciendo. Si ¿Podía o no podía eh, el Estado costarricense darle ese subsidio? Señora? Bueno, eh, el Estado costarricense puede dar subsidio a quien quiera. Así mm. como el Estado dominicano puede darle subsidio a quien quiera. Pero en el acuerdo bilateral. En una de las partes, uno de los anexos del acuerdo, se establece claramente que los productos subsidiados o elaborados bajo regímenes especiales no gozarán de las preferencias okay. establecidas en el acuerdo. Okay. Eso lo dice tanto el bilateral, por eso te lo mencioné primero, uh -huh. como el de Kafta. Okay. En dos articulados diferentes, que no viene al caso mencionar cuáles, pero sí. De manera decir. que si el estado costarricense, cualquiera de los estados centroamericanos con los que República Dominicana tiene intercambio comercial, quiere subsidiar alguna de sus empresas, tiene que hacerlo público. Bueno, eh, por lo menos si exporta a República Dominicana, que lo debe público. decir, esas empresas laboran en zona franca, por ejemplo, uh -huh. o reciben drawback, o reciben uh -huh. cualquier otro tipo tiene de subsidio. Tiene que estar claro, ¿no? Tiene que estar claro, Muy porque bien. entonces... en en la aduana del otro país, donde ellos exportaron, uh -huh. eh, se le va a aplicar los impuestos normales, el NMF normal. Uh -huh. Bueno, pero eso que te estoy diciendo... Pero vamos a hacer una pequeñita pausa, sí. José. perdona, porque tenemos que hacer una pausa comercial. Sí. Usted quédense ahí un momentito, volvemos, seguiremos conversando con José Rivas sobre este conflicto con Costa Rica. ¿Qué dice ahí?